Buenos días por la mañana. Bueno, si me veis por la tarde, buenas tardes. Y si me veis por la noche, buenas noches. Que yo también soy muy discreta. Yo, como para mí son por la mañana, para todo el mundo. Bueno, voy a hacer deporte, que hoy voy con atrasillo. Voy a hacer el deporte. Me voy a poner a coser y a colocar unas ropillas que tengo por ahí. Y tengo que ir a comprar a un chinorri, a comprar una mochila para la comida de mi marido, pero no sé si iré hoy o iré mañana. Depende del tiempo que me dé, sinceramente. Pero bueno, ya os iré contando. Ahora mismo voy a sudar como una cerda y a pegarme un bañito con sal gorda para quitarme todas las energías malas que haya por ahí. Que yo no sé si es superstición o lo que sea, pero a mí me relaja un montón. Después de recoger a mi hijo, limpiar un poquito la casa y esas cosillas, hoy estoy teniendo un día de estos de suerte. Tenía que haber ido a echar la lotería hoy. Mira qué cuerno más chulo va a salir. Bueno, me han regalado calabacinas. Y como ya tenía unos cuantos del otro día, los he estado picando todos y los he metido en el conge. He hecho taquitos, los he metido en el congelador para luego cuando yo quiera, pues saco un puñado de la bolsa y para cocinarlo, ¿vale? Y ahora me han traído una bolsita de judías verdes. Y voy a hacer lo mismo, me la voy a picar porque aquí hay un montón de judías. La voy a utilizar y como hoy no me toca, a ver, me tocaba ayer la judía verde, hoy me toca la cena, una sopita de verdura y con pescado a la plancha. Pues bueno, utilizaré unas poquitas para la sopa y la otra las congelaré. Y ahora la manualidad de hoy, porque todos los días tenemos que hacer una manualidad. Estamos de reforma, lo que hay. ¿Cómo te puede haber quedado tan tiesto? Es que vamos. Fijaros. Se ha quedado todo tiesto. Oh, vamos a meterte para adentro, hombre. Porque la pila del patio, después de la reforma, de cambiar las losas y esas cosas, se quedó suelta. Y le vamos a echar silicona, ¿vale? Yo y mis cosas. Pero voy a ver si convenzo al trípode para que me coja el teléfono un momentillo. Bueno, aquí vamos a tapar este agujerito para que no entren bichejos raros. Porque los embellecedores que tenía no le valen. Entonces, lo vamos a tapar. Bueno, ahora para que no se quede esto así tan feo, cogemos y le pasamos un dedillo. Y siempre hay que procurar tener un trapo para poder quitarlo, ¿vale? Vamos a quitárselo todo para que no quede nada feo. Siempre procurar tener un trapo y jabón cerca vuestro. Bueno, continuamos. Vamos a llenar este agujerito. No os preocupéis porque esto ni mancha, ni es tóxico, ni os va a quemar nada, ni nada de nada. Así que no pasa nada por tocarlo, ¿vale? Y un trapo viejo, una servilleta de papel, lo que sea. ¿Vale? Y para limpiarlo bien, cogéis el trapito, un poquito de jabón y se lo pasáis. Siempre con jabón y húmedo, si no, se quedará hecho un truño. A pegar la pila a la pared.
Y es lo mismo. Un hilito fino. Aquí tiene más mala leche porque está el grifo dando el coñazo. Pero ahora se le pasa el dedillo. Y listo. Ahora se le pasa el dedito. No hay que echarle mucha cantidad porque si no es peor. ¿Vale? Mira, aquí que se ha quedado un hueco aquí en este trozo. Pues con cualquiera. Vamos a echar un poquito más aquí. Pero poco, ¿eh? No le echéis mucha cantidad. Que solamente lo que tenéis es que tapar el hueco. Vale. Bueno, y vamos a hacer lo mismo aquí. Que aquí es más facilito, puesto que no nos... Simplemente tener una silicona, un poquito de jabón y agua y un trapo o una toallita o cualquier cosa así que sea para tirar, porque esto se queda todo pegajoso. Y claro, si no lo limpiáis antes de que se seque, os cuesta muchísimo más. Luego para cortarlo hay que cogerlo con un cúter y todo rollo y un rollazo. Os aconsejo que lo limpiáis así, con un poquito de jabón y un poquito de agua y un trapo húmedo y se queda divina. Como veis, vamos, un profesional no lo hace mejor que yo. Bueno, ya sabéis que si tenéis que... Veis que la pila de la bañera, que la silicona de la bañera está muy estropeada, cogéis con un cúter. De todas maneras os diré cómo se hace porque yo voy a hacerlo. Se coge con un cúter y se queda perfecto. ¿Vale? Pues venga, voy a seguir con el lío. Bueno, preciosa, ¿sirve de Juanjo? Como ya os he dicho, he reciclado, bueno, he reciclado. He aprovechado el calabacín antes que se deteriore ni nada, se ponga chungo. Lo he metido en el congelador. Voy a meter también un puñadito de habichuelas verdes que también me han regalado. Y me he ahorrado de contratar a alguien para que me ponga lo de la silicona del patio. Pues 2 euros que van hoy a la hucha del domingo. Bueno, a la otra hucha y ya el domingo me la metemos en lo otro. Depende de lo que vaya ahorrando, así voy. Así que Juanjo, coja ese dinero que hay ahí y lo echa a la hucha de la lata, no a la lolita, ¿vale? Ok. ¡Ey, mi cuerno madre! Bueno, chiquitilla, aquí tengo una bisolilla picadita ya para hacer la sopa de cebolla, que hoy la voy a hacer un poquito diferente. Yo y mi invento. Y vamos a picar esto. Y ahora vemos lo otro. Vamos a picar también el puerro este. Que por cierto, os tengo que decir una cosita. El otro día sembré, me dio el barrunto. Y puse en una maceta el tronquito este que viene...
Cuando compra el puerro. Puerro, apio. Puerro, puerro. Y está naciendo, está rebrotando, así que con nada en cualquier maceta se puede sembrar. Bueno, voy a picar esto sin cortarme los dedos, a ser posible. Y ahora vuelvo. También un pimentito, que también esto no lo dieron. Así que vamos. Coatazo los pimientos. Vamos bien. Los tomates los compré en el mercadillo que me salieron baratitos. El pimiento nos lo regalaron. Y las judías verdes también nos las han regalado. Así que vamos. Más barato imposible. Bueno. Un trocito de tomate. El tomate no lo voy a echar entero porque entonces se queda la sopa como muy ácida. Por lo menos para mi gusto. Y este trocito de col que me queda porque se me ha olvidado comprar col esta semana. Pero bueno, tenía la esperanza que me quitaran ya la sopa de la dieta, pero bueno. Bueno, lo picamos todo y lo echamos. También le voy a echar cuatro ajitos, que de que dijo Pitu 1972, todas las propiedades que tiene. Estoy intentando utilizarlo más, porque no es una cosa que me haga a mí, sinceramente, mucha gracia. Pero bueno, como ya me dijo Pitu en su vídeo, era muy, muy bueno. Así que si no lo habéis visto, poned Pitu 1972 y ahí sale. Y la verdad que tiene un montón de propiedades que, bueno, no cuesta ningún trabajo, aunque no me haga mucho gracia el sabor que tiene. Pero bueno, lo picaremos pequeñajo y lo utilizaremos. Y por cierto, también di un truqui para la uña, que yo lo estoy utilizando y ahora mismo parece que funciona. Pero no me gusta el olor que tiene, sinceramente, no me gusta el ajo. Pero bueno, si es bueno, todo sea por la salud y tener una uña bonita, porque ahora mismo las tengo súper estropeadas de tanta reforma y tanta leche. Pero lo que hay. Bueno, vamos a picar todo esto súper pequeñito porque, como ya os he dicho, el ajo no me llevo bien con él. Le vamos a echar un trocito de cebolla y yo creo que ya está. Perdonad, que seguro que estáis llorando hasta vosotros porque no veas lo que pica la cebolla. Dicen que si echándole agua, que si el frigorífico, que si. Si carayo. Como la cebolla sea rabiosa, aquí llora hasta el vecino de enfrente. Y en este caso, vosotras que estáis viéndolo. ¡Joroba! ¡Qué pachada llora! Esto se va a quedar así. Me va a dar igual que no sea gordito. ¡Dios! Bueno, también le voy a echar un puñadito de perejil, pero le voy a hacer el nudito. Así. Un buen puñado de perejil, que también es muy saludable. Y si tenéis cobaya, os lo aconsejo que le deis por lo menos una o dos veces en semana un truquito de perejil, un par de hojitas. Porque es muy necesario para ellos, para la vitamina C, porque las cobayas no la crean. Entonces la necesitan, ¿vale? Pues bueno, eso es todo, amigos. Bueno, me ha dado un ataque, lo siento. Yo soy así. Le echamos agua, lo ponemos a cocer, un poquito de sal, yo le voy a echar un poquito de pimienta, nada de aceite y sopita de verdura. Bueno, preciosura, os quiero aconsejar este detergente para fregar el suelo, este fregasuelo. Igual que el naranja que yo utilizo siempre del Mercadona, fregasuelos concentrados, pero este es de pétalos. Si os gusta la rosa, este os gusta. Huele como una rosa, pero natural, nada artificial, ¿eh? Es una maravilla. Pero es que se queda el olorcito en la casa. Divino. Así que este es súper aconsejado. Me encanta.